capitalista. Rápido, una frase sobre qué es la diferencia entre ethos e ideología. Por un lado, ethos es más amplio, y la ideología forma parte del ethos, pero el ethos incluye, aparte de elementos ideológicos, también el uso y tipo de herramientas. Por ejemplo, si usamos el arado para trabajar la tierra o la cova, es una cuestión importante para el ethos, etcétera. Si usamos un tipo de vestimenta, no, si nos clavamos más comiendo arroz o maíz, es también parte del ethos, etcétera. El ethos, digamos, es más. Pero también, aparte, muy material, de un elemento también subjetivo en términos de tradiciones culturales, de tradiciones civilizatorias, de decisiones, no tanto de voluntad, digamos, que voluntad política tengo, sino dentro de la producción y el consumo de un diferentes, ¿no? Y muy rápidamente, sería la diferencia. Él diría, bueno, esa ya es mi interpretación, creo desde el punto de vista del analista, es el ethos realista, que es muy fuerte hoy en día a nivel mundial, y en Europa es muy dominante suena raro, pero digamos, tiene una dominancia muy amplia, mientras que en México, Ecuador y otros países de América Latina, a pesar que también es dominante, el ethos realista, su dominancia es un poco más debilitada, para decirlo así, y coexiste con otro ethos, que es aquí el ethos barroco, en América Latina, en grandes partes por lo menos, en Europa, en algunas zonas también puede existir, pero sobre todo en partes católicas, dicho paso, un paréntesis, que el yunque no sea nazi es obvio porque los nazis son ateos, ¿no? Los que sí podrían tener cercanía con el yunque son justo los fascistas tipo franquismo en España, fascismo en Italia, el austrofascismo, que ha sido peleado a muerte, literalmente. Había pleitos a muerte entre austrofascistas y nazis alemanes, justo porque los austrofascistas, igual que los otros que mencioné, eran muy católicos y los nazis eran muy ateos, ¿no? Y digo, luego hacen sus alianzas con el Vaticano, que mencionaste, pero por razones meramente de estrategia, ideológicamente han sido así. De lo que quiero decir, regresando el mundo católico, digamos, no siempre es la extrema derecha, a veces sí lo es, pero dentro del mundo católico también existe muchas veces justo el ethos barroco, ¿no? Y ahorita no, nada más hice ese paréntesis, olvídelo otra vez, no, no tiene que ver mucho que ver el ethos barroco con el yunque, con la extrema derecha, pero los dos son parte del mundo católico, mientras el ethos realista es más parte del mundo protestante. Está un poco simplificando, pero en grandes rasgos se podría decir así. Dicho de paso, ahorita me van a odiar los fans de Morena que hay aquí en el salón. De lo personal, creo que la diferencia principal entre Morena y el PAN es que Morena y con el PRI como tercero afuera del. No, el PRI como muy laicista, y luego los dos partidos más así como religiosos, que Morena como muy protestante, AMLO no se cansa en decirlo de manera a veces incluso explícita, en general implícita, y PAN es más católico, ¿no? Entonces, y los dos se meten mucho en la vida cotidiana. Entonces, el PRI tenía esta cosa que. No te voy a sonar como priista, pero interesante de no meterse en las cuestiones católicas. Pero obviamente esto ya no es de moda hoy. Hoy la gente lo que pide es la moralización del debate político y ahí encaja perfectamente Morena, ¿no? Y todas esas redes sociales ridículas y no me odian, en donde la gente todavía no se acusa mutuamente, se aman las personas y estas cosas totalmente absurdas, es parte de esta moralización de la política. Pero bueno, regresando a Bolívar, cuando él el concepto de ethos justo no quiere moralizar. O dije eso del impuesto, sino simplemente describir cuatro formas de vivir en la modernidad capitalista, ¿no? Y una es la realista, la otra es la romántica, otra se la llama la clásica, la cuarta es la barroca. Rápidamente, para distinguir, usa ahí 100% un argumento marxista o de Marx. Él diría algo subestimado en el discurso de Marx en muchos de sus seguidores, es la oposición, bueno, la tensión que hay entre valor y valor de uso, que son las dos caras, o son parte del doble carácter, como lo llaman, de la mercancía. Entonces, en esta tensión entre valor y valor de uso, podemos ver esa tensión o no verla, es una distinción que hace para ver los cuatro entes, o podemos dar más importancia al valor o más importancia al valor de uso. Y de estas dos distinciones tenemos cuatro combinaciones, que son los cuatro entes. El realista es aquel que
Dice que no hay ninguna oposición, 3 minutos es buenísima. No hay ninguna tensión ahí, pero si me preguntan, es más importante el valor económico. De elementos románticos, muy parecido, dice: no hay ninguna oposición, pero lo más importante es el valor de uso, o sea, por eso me preguntan. Mientras el elementos clásico, que es el típico de la sociedad democracia, en sus mejores momentos, por lo menos, cuando todavía era reformista, por lo menos, es el que dice esto. En la tensión entre el valor de uso, la necesidad, las necesidades y su goce están impedidos por el valor, pero no podemos hacer nada. Al final de cuentas es más importante el valor, aunque no nos parezca, es la posición del ethos clásico. Y el otro barroco dice, igual que el ethos clásico, hay un problema, la ley lo reconoce, pero dice, aunque a pesar que sabemos que no se puede hacer nada, lo hacemos de todos modos. A sabiendas que no se puede. Sabemos que el valor de uso está perdido, de todo modo lo tratamos de rescatar. De una manera, digamos, paradoja, actúa, ¿no? Entonces, Bolívar, y eso es justo lo que hoy en día está muy crítica, por ejemplo, por Morena, sobre todo su máximo representante en sus mañaneras, cuando él actúa mucho en contra de esta tradición mexicana de tratar de rescatar la buena vida dentro de lo malo. Un poco a través de lo que dijo Adorno, ¿no? Adorno dijo que dentro de los malos no hay algo bueno, y para decirlo muy simplemente, y en realidad los barrocos, si podría hablar, diría, sí, cierto, lo que decía Adorno, pero a la vez lo intentamos hacer de todos modos, a sabiendas que Adorno tiene razón, para hablar un poco así de manera irónica, o entender el barroco no le a Adorno, pero digamos, si lo haría, diría eso. No, sabemos que no se puede hacer nada, pero de todos modos lo intentamos. ¿Por qué? Porque queremos vivir. Pues, y por qué hemos vivido juntos, ¿no? Etcétera. Entonces, eso es muy interesante, y en la actual política, que es muy protestante y muy entre clásica, en el mejor de los casos, romántica y realista, pero lo que sí es seguramente es antipapoca. Y creo que Bolívar Echeverría, porque escribió todo esto antes de AMLO, lo escribimos en la época de Salinas, pero todo nos toca algo mal, ya intuyó. Porque ya había la tendencia de la izquierda del mundo, pero sobre todo en América Latina, esta tendencia antipapoca, que es a la vez, por supuesto, también anti-intento de vivir en una cierta mínima armonía con la naturaleza, incluso, creo, de alguna manera, incluso antifeminista, pasar algo parecido, a sabiendas que los muertos son los reprimidos, a sabiendas que la sociedad no permite entre hombres y mujeres, es intenta de todos modos, para decirlo muy rápidamente, no sé si los feministas están de acuerdo con mi interpretación, pero sí creo que se puede leer, ponemos la parte del feminismo, sabemos que eso es imposible, de todos modos lo intentamos, etcétera, etcétera. Son todos intentos como barrocos que hay hoy en día, son los movimientos políticos más radicales, pero todos son barrocos, y todos han visto desde la izquierda dominante oficialista como algo inútil, contraproducente, que solo frena el progreso, etcétera. Entonces Bolívar, y con eso termino, porque según ya terminan los 3 minutos, diría, el ethos barroco es o capitalista, como lo son los 4 ET en la modernidad, pero hay que distinguir, ¿no? Un poco a diferencia de Lukács, regresando con Lukács la teoría crítica, hay que distinguir, la crítica tiene que ser un poco diferente, por ejemplo, en Alemania o en México. No es exactamente lo mismo, porque la manera como reacciona la gente dentro del capitalismo no es la misma. Entonces, podemos cometer errores teóricos y en consecuencia políticos muy graves si no vemos que es, por ejemplo, en México o en Ecuador, etcétera, el ethos barroco, y que aunque es algo muy conservador, porque lo es, algo muy de otra época, muy atrasado, si quieren, a la vez es todo lo contrario. A la vez tiene elementos de rebeldía muy extraños que coinciden con conservadurismo. Lo que Ando siempre dice los feministas, son unos conservadores. Las pagan, ¿no? O de los ambientalistas también, indígenas, etcétera. Ahí son los conservadores. Y tiene razón y a la vez se equivoca, ¿no? Porque, por supuesto, quiere remontarse a un tiempo perdido. Algunos feministas hablan de la. Son efectivamente agregados. Lo digo un poco irónicamente, retomar el argumento del gobierno, pero al mismo tiempo son rebeldes, y al mismo tiempo tienen el elemento no anticapitalista tal cual, pero algo que no encaja 100% en el capitalismo, y esta parte subestima la izquierda oficialista. No, dijo que Bolívar, y no solamente en México, en Morena, lo podemos observar lo mismo con la socialdemocracia europea. Entonces eso es lo que Bolívar Echeverría muy tempranamente en los 90 se intuyó, y creo que eso es el origen de la anterior crítica desde las Américas. Bueno, gracias.
Este entonces, ah, pero creo que no me escucho. Sí, está perdido. Este, bueno, pero bien, si me apoyan en la presentación que les había pasado. Bueno, pues sí, el título suena súper cosmo en esta cuestión de para los cumplianos o quienes son fanáticos de Pambe o de Sayac Valencia. Sí, sí hace referencia a esta cuestión de los estudios necropolíticos y cómo estos influyen en lo que entendemos en la historia, ¿no? Y sobre todo en cómo nuestro sentido histórico se ve atrofiado por estas prácticas necropolíticas, pero no en un sentido tan explícito como lo es este, controlar la vida y la muerte desde la narcocultura o desde estos grupos sociales este, o gubernamentales del asesinato o los desaparecidos, sino que es un movimiento un poco más implícito como lo son los medios de comunicación y en específico los medios de comunicación masivos que se permean en la cibercultura, ¿no? En las redes digitales, ¿no? Ahí está. Entonces, apoyan con la siguiente diapositiva. Bueno, con la siguiente plantilla. Ah, sí, muchas gracias. Bueno, entonces, como esta epígrafe de Agnes Keller, que es un poco el espíritu, porque ya no soy todo, es el espíritu de lo que va a ser esta cuestión o esta problemática. Se contempla el espectáculo desde la butaca, desde las filas del teatro, desde una silla frente a la pantalla de la televisión. Algo sucede, ha sucedido o va a suceder allá afuera que no sucede aquí y ahora. Algo sucede, ha sucedido o va a suceder en el espectáculo en vivo. El presente es presentado, el recuerdo no es ni aquí papel alguno. Y eso es conocer un poco en nuestro sentido histórico a lo largo del siglo XX como siglo XXI, la cuestión de la memoria, de cómo entendemos esto, o cómo entendemos la divulgación histórica, perdón, de los hechos históricos en el periódico que vemos cada mañana en los tiempos que ocurre hoy en el mundo. Este, más bien ahora actualmente no se apela tanto la memoria, sino más bien al olvido, ¿no? Hay más cosas que uno termina rompeando y termina recordando este. Recuerda más el meme que la guerra de Ucrania. Entonces, la siguiente, por favor. Y bueno, entonces esta ponencia te va a venir comentando dos aspectos. El primero va a ser explicar un poco, podemos ver que los presupuestos que guían sobre el sentido histórico y el fin de la historia, en qué consisten y cómo interpretaciones como Poiseuille o Nietzsche terminan problematizando, llevando hasta sus últimas causas, bueno, sus últimas consecuencias, este tipo de presupuestos que ya no saben. Y ya en un segundo momento vamos a analizar cómo los presupuestos que ya no, justamente, este, un modo un poco alarmista o apocalíptico, se terminan aún radicalizando más, llegándose a regresar por la cuestión este, cibercultural en la que nos, este, en la que estamos presentes, en cómo esta cultura mediática, esta cuestión de que las ideas universales son las más perfectas, esta cuestión con esta forma de entender la historia e incluso van a recrear para seguir un poco rápido, ¿no? Para menos de tiempo, ¿qué es lo que investigan por esta cuestión de la racionalización de la historia o de la reflexión filosófica sobre la historia? Y acá tenemos esto de que la filosofía de la historia no puede partir desde la contingencia, sino que tiene que alzar sus y ver cómo hay un pelo, o sea, una providencia, una idea, que es esa cuestión de decidir la razón o de la verdad. Y verdad, cómo es que esas cuestiones negativas se ven por, de alguna forma este, olvidadas por las. Este, por esto de despliegue del espíritu, ¿no? De esa forma se vincula bastante a lo que tiene. Bueno, esa cuestión de la teología en general, pues sí se ve muy claramente en eso de ver cómo las cosas negativas son en función de bienes mayores, ¿no? Así.
bueno, igual para mí parece el hilo y su atención. Entonces, podemos ver que esta cuestión del despliegue del espíritu nos va a decir que la historia es la interpretación del espíritu en su tiempo y constantemente la parte de los mayores se da en esa cuestión del verano, ¿no? Entonces, por ejemplo, pone siempre el ejemplo de la revolución argentina. Esta cuestión de cada vez vamos más refinando, vamos aspirando mejores cosas, y Hegel lo va a poner en esa cuestión de la autocomprensión y el despliegue de la libertad, y de justamente cada vez más libertad, ¿no? Y esa cuestión de la esa. Entonces nos va a decir que al final solo pervive las ideas más universales, a lo que posteriormente filósofo Alexander Kutcher lo va a radicalizar un poco, en el sentido de que solo el éxito es la verdad, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Sí, es el ejemplo de por qué no juzgaron, por qué juzgaron a los nazis, pues justamente porque perdieron, ¿no? Entonces, claro, jamás se habían estado en esa presión, burocracia legal, sino que justamente habrían ganado, y el hecho de haber ganado los habría dudado, y con sus éxitos se convierte en una veracidad, ¿no? Entonces, los recuerdos que ya no, que solamente las universidades son las rivales, pues lo van a entender como que es lo que puede disparar a la verdad de una idea universal. Entonces, esta cuestión de la historia se va a tener un movimiento para que sea verdadero, que sea histórico. El terrorismo para hacer valer la ciudad, este término se termina un poco trastocando por arreglos bien justamente, y entonces va a terminar esta cuestión de que al final de cuentas, para que un movimiento gane el medio local, van a emplear esos medios. Y es en el siglo XX, en el siglo XIX, tenemos a Friedrich Nietzsche en sus consideraciones de la segunda interpretativa, cómo ver la problemática de la historia en un aspecto que nos dice, verlo todo de manera objetiva, no puede ser. Y durará tanto en la miseria pasada como en el presente y la futura, ¿no? Entonces es como una forma de aniquilar justamente la reflexión histórica en cuestiones universales. Kierkegaard también va a tener la misma crítica en su mirada filosófica de su doctrina, en el sentido de que es muy común ver cómo alguien se interesa por la universalidad de no por ayudar a evitar como lo es conocerse. Ahora sí, bien, entonces, entrando un poco de lleno ya en lo que vemos más en nuestra cotidianidad, es cómo es cierto presupuesto que ella lo dice, las ideas más universales son las que perviven, y volviendo a darte que entonces el éxito es la veracidad, cómo es que de alguna forma el terrorismo de que, no estoy diciendo que el terrorismo, pero cómo es el terrorismo que ya lo está determinando que se está radicalizando tras los puntos marxistas, y en lo que ya anticipaba Nietzsche, de alguna forma, ¿cómo es que este terrorismo lo van a emplear los medios de comunicación, pero para transmitir la verdad, ¿no? Como si todos los que se perdieron en la historia, entonces van a emplear que no hay esta objetividad de los hechos, de la contingencia, para hablar de esa diversidad de la que actualmente estamos presentes. Vamos a ver cómo los medios de comunicación también aplican esa posibilidad de terror, tratando de que el éxito de la ciudad. Y este éxito es en el sentido de que la compra es esa cultura mediática en la que estamos constantemente inmersos. Y fácil, es un pequeño spoiler, pero pensar que una imagen retrata lo real, retrata la veracidad, ¿no? Entonces, es la expresión de cuando se ve la fotografía, no es este. Es curioso ver cómo surge y empieza a ver la primera fotografía, y también empieza a reaccionarse ya como conocemos el positivismo. A gusto, ¿no? Como esta cuestión, pues, de encontrar un objetivo de mundo, surge a la vez con esta intención de que ya tenemos medios tecnológicos por los cuales podemos
captar lo real, lo objetivo, lo que no se puede poner en esta. Entonces, un poco ver cómo los medios de comunicación, la cultura, nuestro, para ti, digo, las redes digitales ya están transformando, perturbando, o sea, en un sentido tan peyorativo, sino ya estaban perturbando un poco nuestra forma de entender ciertos conceptos, ¿no? Y sobre todo la veracidad histórica, y bueno. Y bueno, es un poco cómo se construye este veracidad histórica en un momento de entrar en la asociación de robótica. Entender que esta cosa de la mutación digital, la cibercultura, o sea, que se dice que los medios digitales afectan nuestra forma de vivir. Franco Bifo Verdi nos dice en fenomenología de aquí que la mutación digital está invirtiendo la manera en la que recibimos nuestro entorno y también la manera en la que lo enfrentamos. Puse esta imagen porque justamente Bifo pone el ejemplo de cómo ahorita los jóvenes se están acostumbrados a caminar con el teléfono en la mano y casi ya no se caen como antes. Entonces, soy un poco boomer, asisto, tengo un poco idea de cómo los chavos, pero creo que el tipo no va por esos asistos, sino que dice: vean cómo nos estamos adaptando, vean cómo nuestros sentidos ya están entrando en otra forma de vivir en el mundo. Y entonces, ya creo que estamos acostumbrados a no sé, ver un tigre y ver lo que es vivir. O como dice mismo caminar por la calle y dice: y no caer los miedos del celular, o el mismo con los. Ya vamos a ver qué va a decir el otro y tus miradores son como. En este sentido, se refiere a la cuestión de cómo los medios digitales están afectando nuestra sensibilidad, nuestra forma de sentir las cosas, y no solamente en el sentido así como práctico, sino también en el sentido de comprender ciertas nociones abstractas. Entonces, vamos a ver cómo se documenta la objetividad en los medios de comunicación. Puse diversos ejemplos, está esto del anarquismo, esas cuestiones de los testimonios de las víctimas, por ejemplo, pero yo me quiero enfocar a grandes rasgos de cómo es que de alguna forma los medios de comunicación se obsesionan por enseñar imágenes grotescas, imágenes horroríficas para decir, imágenes en barcos, ¿vale? Entonces, si nos damos cuenta de esta cuestión de que nos estamos habituando a bastante violenta, hiperviolenta, es una cuestión de que uno ya no puede ver periódicos sin ver un secuestrado, sin ver un decapitado, sin ver en un noticiero ver justamente las manchas de sangre, entonces puede pintar a ti, que está justamente estamos a todos a ver sangre en la televisión. Ahora bien, entonces van a ser los reporteros esta cuestión un poco que ya no lo sepan, que si quieren mostrar objetivamente la historia, si quieren mostrar objetivamente qué es lo que está sucediendo, es que van a recurrir de una forma de terrorismo en el sentido justamente de imágenes para apelar a la objetividad. Algo que nos va a decir Schindler es de que en la micropolítica no es solamente esta cuestión de desaparecer. Los fuertes del Estado, de literalmente agarrar una pistola y matar a alguien, no, sino que hay otra forma un poco más invisible en la cual nos estamos aplicando este tipo de prácticas con esto, prácticas en nuestro estado actual. Entonces, el error es que se convierte en medios para llevar a los de la historia que ya se conoce. Esta cita la hice pensando en Hegel y en Marx, pero ahorita la podemos actualizar un poco en estos periodistas, esta gente que es historiador, que está gracias al internet en el anonimato que nos puede presentar así en vivo, la cuestión de un asesinato, ¿no? Justamente para hablar de la objetividad de un hecho histórico o de un acontecimiento, un relato o lo que pasó aquí en esquina, se toma como primera evidencia, como la cuestión más objetiva, positivista, lo que quiera, justamente la imagen del asesinato, cómo sucedió, justamente ese morbo de ver de ver cómo matan a alguien, es una cuestión un poco rara, bastante chichita, y justamente es lo que nos está dando la necropolítica, que estamos desacralizando la muerte, y la estamos teniendo como algo común. La siguiente. A ver si está muy bien, entonces yo voy como loco en estas.
Entonces ya tenemos una cuestión de que esta forma de visualizar la violencia, de mediatizarla, se termina haciendo y queda un juego de palabras simulando la violencia, en el sentido de que ya la historia está mediatizada, está simulada, está recreada, porque justamente los reportajes no están hechos con una intención objetiva o si lo quieren ver libre de pecado, sino que justamente se van a desapropiar de ciertas necroprácticas para llamar la atención, llamar al público, tener lectores, tener esa cuestión, esta cosa de imágenes gore, aquí hay una alusión a este género del cine, el derramamiento de sangre explícita, es innecesario, pero de alguna forma es cómico y puede intentar a ti, no es un, el mainstream de por así decirlo, cualquier cosa es un derramamiento de sangre excesivo, entonces en esta cuestión las historias van a tener esta índole un poco ya de morbo, y algo que me encontré durante investigando esa cuestión de la espectacularización de la violencia, por ejemplo, es que en la antigua violencia en las tragedias, cuando había ciertas escenas violentas de suicidios, por ejemplo, lo que justamente para no aterrorizar al espectador, estas escenas eran omitidas y eran cantadas por el gore, ¿no? Entonces, se omitía que el espectador en mente fue como didáctico de ir al teatro, enseñarse, educarse, esa cuestión paética un poco. Pues me da un poco esto de no incentivizar al espectador con muertes innecesarias o con cosas que uno se puede imaginar que no es necesario enseñar y al contrario.
¿Se puede apagar allí, por favor? Bueno, a continuación pasaremos a lo que sería la ronda de preguntas. Si les parece bien, como ya estamos sobre tiempo, sería alrededor de 3 preguntas y pues no sé si te quieran animar. De no ser así, yo me gustaría plantear una, pero así que tomo una y quedarían 2. Entonces, no sé. Aprovecha tu carrera moderno. No, pues. ¿Te parece bien al doctor Huesa que levantó la mano entre la chica y el otro chico? Ok. Una pregunta para ti, Estefan, con respecto a la HBR, parece que no tiene una cercanía. Con Lucas hay otra relación. Entonces, ahí, últimamente, ¿no? Si Bolívar lea otro texto, además de una conciencia de clase, ¿no? Lo que nos puedas comentar, ¿cómo Bolívar le llegaría de Lucas? También ahí relacionado, si al final de cuentas, dentro del Ecos Barroco, hay menos cosificación que en otro Ecos, como el realista, o de alguna manera, si hay otro tipo, como de vida cotidiana, más florida, más. ¿Menos qué, perdón, dijiste? Más colorida, más sabrosa. En relación a los otros. Bueno, y nada más un pequeño comentario réplica, Santiago. Yo como que ya no lo podría dejar de decir, ¿no? Que ni Colleve, ni Nietzsche, ni Kierkegaard, a día de la obra define, ¿no? Como para encontrar aspectos que a ellos, yo diría, en su propia perspectiva filosófica. Precisamente lo que marca, aunque no tome, y no está en la zona de María, ¿no? La totalidad de la obra de Hegel, el método dialéctico, ¿qué le permite, ¿no? Proponer un programa político, ¿no? Que en la fecha puede ser muy deportivo, ¿no? Para luchas sociales, ¿no? Esos otros tres autores que no se podría. A la manera de Hegel, en una crítica a la civilización europea, occidental, hay como que se ilumina un horizonte muy distinto, ¿no? Este el supuesto fin de la historia y cuestiones, ¿no? Que toman estos receptores parciales de la obra de Hegel, y en ese sentido, dos recomendaciones más para todos, ¿no? Y Raya de Nayerska, en el horizonte marxista, en filosofía de la revolución, precisamente invita, ¿no? A tomar toda la obra de Hegel, a vincularla justo con la obra y praxis de Marx, y se iluminaría, ¿no? Un método dialéctico. Muchas sociales presentes, ¿no? Una traducción que está publicada en Chocán, en colaboración con la Gotia Cal, de Filosofía del Derecho, del año 1819-20, que evidencia justo una lectura muy interesante de Hegel, de la economía política clásica, como para igual vincularlo ahí con la tradición marxista. Gracias. Bueno, pasamos con la chica y después con el chico, por favor. Sí. Digamos, respecto a cómo desde esta postura se presenta tanto a Sistar como a Chiverría, como quizá de las Américas, que era el preguntar si es que en ambos su posición era tan desconocida, ¿no? Pero si damos el ejercicio, se puede ver esta impronta que si lo vemos muy claramente en Marcus, en Adorno, de abrir el movimiento de transformación social desde la parte negativa de la dialéctica, que tiene ese sentido. ¿Sí? Vamos a verlo así cuando realizas y planteas la crítica que hace Sánchez Vázquez al marxismo ortodoxo a partir de la técnica propuesta de análisis cultural de la dimensión cultural que no o historia. ¿Sí? Puedes ver ahí que todavía también están. Están ellos esta parte de mover hacia la transformación social desde la una parte como importante, ¿no? De lo que de entrar en el decir. Eso es. En relación a la acción lógica de latinoamericana o de América, o una antropología que requiere recuperar los valores de la historia propia de los pueblos originarios, ¿cómo sería posible o cómo se posibilitaría ya en la praxis un reconocimiento de los valores de unas culturas originarias en tanto
se tiene que confrontar con la historia propia de la colonización y con la historia propia del capitalismo y la apropiación del capitalismo de esos valores axiológicos y también de la destrucción de las comunidades, de las culturas y de todos los sentidos ya filosóficos o teológicos que tendrían esas culturas. Originariamente, que ya no pudieron supervivir. Incluso de los imperios más grandes que conocimos, como el Imperio Inca o el Imperio Mexica, no conocemos la mayoría de toda su riqueza cultural y su riqueza teológica y filosófica. Entonces, ¿cómo es posible llegar a esta axiología? Y, bueno, otra cosa, lleno hasta Bolívar Echeverría, y metiéndome un poco en una cuestión más ortodoxa marxista, ¿cómo, según los métodos de Bolívar Echeverría, sería posible una superación del capitalismo? A lo que voy es que si en esos cuatro métodos de capitalismo, si hay en uno de ellos más posibilidad de la superación verdadera histórica del capitalismo, cuatro son esa posibilidad, si verdaderamente el ethos barroco, en tanto que es, pues se puede considerar como un epítome de la dominación. No hay siquiera posibilidad de los cuatro ethos. Bueno, ya para finalizar, yo voy a plantear una pregunta porque creo que fue muy magnífico todo lo que dijeron y creo que va a un lado para el cierre de las preguntas. Y la cuestión que quiero plantear es cómo los diálogos, si me permiten, como con la categoría de la occidentalidad fallida, en tanto que se tienen estas percepciones que se me hacen igual un tanto coloniales, y también sería como la pregunta de la trampa: ¿por qué sería una axiología y no una epistemología como lo hacen, por ejemplo, de Sousa Santos, ¿no? Y eso se me hace como muy interesante porque creo que va de fondo esta parte de la epicidad, pero al mismo tiempo me salta a relucir cómo sería este diálogo, dando que hay como cierta inconmensurabilidad, como ya bien lo mencionaban, entre ciertos saberes que son comunes, o los originarios, pero asimismo de toda la diáspora que se dio de las culturas africanas, pero a su vez esta parte asiática, en esta occidentalidad fallida. ¿Y cómo sería esa confabulación axiológica, en tanto que hay como esa pluralidad, haciendo también un poco la otra guiño, la otra trampa, sobre esa pluriversidad que se retoma desde la parte del cono sur, de las, por ejemplo, allá en Colombia? Entonces, sería más o menos así. ¿Por qué una axiología y no esas epistemologías que se desarrollan en el cono sur, pero de manera tramposa, porque son personas que son del norte global, ¿no? Haciendo epistemología en América Latina. Entonces yo... Muchas gracias. Bueno, voy a tratar de responder de manera... Evidentemente, de manera lamentable, se han perdido muchísimo de nuestros valores, de los valores. Y fueron parte de los pueblos originarios de estos continentes, con la desaparición incluso de muchos de esos pueblos. En el caso de Cuba, de donde yo vengo, pues, prácticamente la cultura autóctona desapareció. Aunque, de hecho, quedan remanentes y hay cosas ahí que, por la genética social, la genética histórica, han pasado y han quedado, pero en lo fundamental desapareció. Ahora, cuando nosotros hablamos de la recuperación, digamos, de valores partiendo de la historia, sobre todo tenemos en cuenta, no solo, no tanto la historia escrita, la historia contada, sino la historia en tanto hecho práctico, la historia objetivada desde el punto de vista práctico. Y eso creo que es algo importante. Estamos en la época posmoderna, el predominio de ciertas ideas posmodernas, que tienden a negar la historia como praxis y a sustituirla solo la historia como discurso. Aquí nosotros estamos tomando en cuenta sobre todo la historia como praxis. Si esa praxis de la colonialidad, no solo la praxis histórica precolombina, sino la historia del colonialismo mismo, digamos, una tendencia objetivada socialmente, no en un sentido periodológico, sino de objetividad social, una tendencia a
contraponer ciertos valores a aquellos valores que acompañaron los procesos de colonización, de dominio, de, digamos, de relación asimétrica y de exclusión hacia las culturas propias. Es decir, la defensa, digamos, de la identidad, recordemos que eso es constante en todo el pensamiento latinoamericano, desde que tiene conciencia de sí mismo. Recordemos siglo XIX, el pensamiento que acompañó a los procesos independentistas, el pensamiento de Simón Bolívar, ¿quiénes somos? Somos un pequeño género humano, algo intermedio entre los verdaderos tierras y los usurpadores extranjeros. Ahí había ya una reflexión filosófica que no necesariamente viene de un filósofo, viene de la praxis, viene de alguien imbuido precisamente en el proceso práctico de emancipación. Y tiene que preguntarse quiénes somos. Y precisamente se lo pregunta para tener una respuesta. ¿Quiénes debemos ser? Es decir, si no te preguntas quién eres, no sabes lo que puedes o lo que debes. Y por eso, cuando Bolívar responde de manera muy abstracta, con eso estaba diciendo, nuestro camino no es ni retornar al mundo prehispánico, es posible, ni copiar miméticamente los caminos ensayados por otras culturas. Entonces, ahí hay una conclusión axiológica, es decir, la búsqueda de un camino social que acompañe o sea el resultado de los valores propios. Y los valores propios, ahí no se está refiriendo a los que reconocemos, a los que somos plenamente conscientes, sino a esos que emanan de un proceso histórico práctico, en donde nos tocó la peor parte, la parte de ser, digamos, los colonizados, los explotados, los conquistados, etc. Entonces, a eso nos estamos refiriendo, a eso nos estamos refiriendo, y esa historia sí es recuperable. Recuperable porque está ahí. Es decir, aunque parezca un poco tosudamente positivista, los hechos están ahí, y por lo tanto, los recuentos históricos de esos hechos pueden tener menor cercanía con los hechos reales. Pero haciéndose eco como ensayista, como poeta, con muchas metáforas de esa historia práctica, nunca, pero real, es que él escribe nuestra mente. Las teorías sobre la colonialidad, de Santiago Gómez y otros, pero no solo ellos, como tú decías, algunos que piensan el asunto desde el norte, ¿no? Como le decía José Martí. José Martí, por cierto, decía que vivió 13 años en Estados Unidos y dice: viví el monstruo que conozco las entrañas. Y mi onda es la de David. Padre Goliat, la de David. Ese es José Martí. Entonces, ¿qué me preguntaste? Sobre por qué una axiología. Entonces, ¿por qué una axiología? Bueno, precisamente para complementar un vacío, para llenar un vacío. Es decir, las teorías de la colonialidad y de la colonialidad han trabajado mucho el tema del ser, el tema del poder, el tema del saber. Creo que es decir, es un elemento, es un complemento, es el cierre. Con esto no quitamos fuerza, digamos, a la idea del saber, a la idea del conocimiento, a lo que está asociado a las epistocuestas de Cristo por Jesús. Pero igualmente, análogamente, creo que de la misma manera en que se habla del sur, podemos hablar y debemos hablar del sur. Incluso podríamos hablar de ontología del sur, si nos referimos a parte del ser. O nos podríamos hablar también de praxeología del sur, si nos habla, si tenemos en cuenta la colonialidad del hacer, ¿verdad? Que también es otro elemento poco trabajado dentro de estas teorías y creo que es muy necesario, sobre todo si lo enfocamos más, o si tratamos de juntar o de jalar la teoría de la colonialidad a más, o al revés, llevar a más ahí.
que es una ausencia, creo que, es, que eso es muy necesario. Entonces, para eso se hace necesaria una praxeología del sur, es decir, una teoría que muestre la colonialidad del hacer y la decolonialidad del hacer. Entonces, por esa razón, fundamentalmente, es que hablamos de una axiología. Es, creo que es un elemento que puede cerrar. No puede cerrarlo porque siempre quedarán aristas abiertas, pero contribuir a cierta complementación de lo que es la actual teoría de la colonialidad. Ah, bueno, y aprovechando que tengo el uso de la palabra, quería hacer es entre, porque hablando de la relación ¿qué relación habría entre estos y de entre pues alguna? Entonces, ¿sigo yo? Bueno, voy a empezar con la pregunta de Fernando sobre la dialéctica de Hegel y su presencia o no presencia en Bolívar Echeverría y Adolfo Sánchez Vázquez. No, yo creo que eso trama la filosofía mexicana, bueno, del siglo XX y XXI también. Digo, no conozco toda, pero conozco en la UNAM sobre todo. Bueno, la UNAM creo que sea pequeño drama en el sentido que Hegel se conoce sobre todo desde el hegelianismo en el derecho, ¿no? Y como todos sabemos que sabemos del hegelianismo aún antes y mucho más después del momento que ha tenido. Para ser un poco simplón, es más complejo, pero muy simplemente, Alicia lo sabe muy bien, hegelianismo de izquierda y derecha, y Sánchez Vázquez y Bolívar Echeverría escriben como si no conocieran el hegelianismo de izquierda. Y creo que tiene que ver con el hecho. En Venezuela, parece que en los 70 había discusiones de hegelianismo de izquierda, y a lo mejor hay más excepciones que ahorita no conozco, pero en la UNAM, por lo menos, los hegelianos que vienen de España, exiliados, sí, antifascistas, sí, pero no son de izquierda, los hegelianos, ¿no? Entonces, y creo que eso lo, no sé, iba a ser traumó, eso es un poco dicho muy a la ligera, pero lo mete en un cierto rincón a Hegel en México, un rincón equivocado, obviamente. No, pero y pues por ejemplo el trabajo que tú haces Fernando de ¿no? editar o traducir a tu estilo con otras fuentes de otros semestres de Hegel su filosofía de derecho, eso es muy importante, ¿no? Porque y digo normalmente no soy muy fan de la filosofía alemana, pero en alemán sí hay hasta hoy las dos ediciones de muchos libros de Hegel, la de izquierdista y la derecha, y muchas veces al español solo se tradujo la persona derechista, ¿no? Con excepciones como la tuya, ¿no? Entonces, y como dije, Venezuela en los 70 también había excepciones importantes, y que yo sepa, y insisto, a lo mejor más que no conozco, pero yo creo que ese es un gran problema. Sánchez Vázquez menciona a Hegel porque es como un filósofo muy más sistemático y sabe de su importancia, Marx lo menciona por ahí, pero tampoco en un lugar muy prominente, y Bolívar prácticamente no habla de él, ¿no? Y como tú mencionaste, algunos me dijo, Bolívar, esta dialéctica es un término típicamente estalinista, esto nunca escribió, pero me lo dijo en una plática que tuve con él sobre ese tema. Y creo que tiene que ver con este tema que Bolívar sí creo que no se metió en ese debate. Y creo que tiene que ver, y ahí, decirlo, Marcuse ha hecho un libro muy bueno sobre Hegel. En ese sentido es diferente, ¿no? Razón y revolución que Bolívar. Pero lo que tienen en común con Herbert Marcuse y Bolívar Echeverría es que tienen esta fuerte influencia heideggeriana. Marcuse rompe con Heidegger, creo, más tajantemente que Bolívar, ¿no? Aunque Bolívar ha hecho un texto muy bonito que se llama Heidegger y el ultranazismo, ¿no? Donde dice que Heidegger de alguna manera es más nazi que los mismos nazis, algo así. Esa cosa crítica a Heidegger, pero al mismo tiempo, en una de sus últimas conferencias antes de su muerte en la UNAM, en filosofía, entonces, alguien le pregunta quién es el filósofo más importante del siglo XX, dice, por supuesto, Heidegger. Digo, unos meses antes dijo, por supuesto, para Benjamin. Tenía las dos respuestas a la misma pregunta, según cómo estaba de humor o según cuál era la temática. Algo muy, y una vez en una entrevista le dije, oye, Bonita, ¿cómo funciona eso? ¿Por qué a veces eras marxista y todo y a veces eras heideggeriano? ¿Cómo logras eso? No, la pregunté también en el contexto de la Revolución Cubana, ¿no? Que él era muy fan de Che Guevara, la Revolución Cubana, etcétera, cuando era joven, ¿no? Publicó textos del Che en alemán a los 20 y tantos años, etcétera, y al mismo tiempo Heidegger. Guerrillano, dijo, ¿y cómo funciona eso? Y él me contestó, bueno, lo que tiene en común el Che y la Revolución Cubana, por un lado, y Heidegger, es la radicalidad. Así me contestó, ¿no? Radicalidad.
Los dos son radicales. Bueno, es cierto, los dos son radicales, pero bueno, no sé si es suficiente, ¿no? Porque digamos, uno puede ser radical de otra manera muy diferente. Lo que quiero decir, creo que lo que tiene de atractivo, y Bolívar se hizo ya muy famoso últimamente, y Bacuse en su momento, obviamente, mucho más todavía, es justo eso. Esta, digamos, cosa muy, muy carnal, ¿no? Muy concreta, ¿no? Que hay en Heidegger, muy, en verdad, simple, ¿no? Que de una manera muy rara lo combinan con el marxismo, ¿no? Pero creo que los hace atractivos, ¿no? Que hacen como un auto tan complejo, tan contradictorio, tan dialéctico, Marx, algo mucho más tangible, ¿no? Esa es la ventaja del heideggerianismo, las cosas se vuelven esenciales. Que obviamente Marx no lo son, y en Hegel mucho menos, ¿no? En Marx y Hegel no hay esencialismo, son radicalmente anti-esencialistas. Heidegger es todo lo contrario, y hace una combinación muy interesante que en el 68 es central para el funcionamiento ideológico del 68, por lo menos en Estados Unidos y Alemania, y intuyo que en otros países también, sin conocer muy bien los movimientos. Pero lo que quiero decir, yo creo que esa es un poco la limitación, digo, la fuerza y al mismo tiempo la limitación de Bolívar Echeverría. Fuerza, porque se mete a un tema como justo lo de Letos Barroco, hay algo también, un pequeño restecito de Heideggerianismo, que es la parte peligrosa de esta teoría, la parte problemática. Uno siempre está en el peligro de esencializar, aunque Bolívar dice no hay que hacerlo. Él bien, es inteligente, obviamente es muy inteligente, ¿no? Y es, tiene buena formación marxista, pero a la vez hay una tendencia así a hacerlo, siempre está como el filo de la navaja, ¿no? Entre esencializar Letos Barroco y no hacerlo. Y yo creo que eso lo hace tan atractivo y a la vez también problemático, porque hay cada vez más por los seguidores de Bolívar Echeverría de derecha. Está creciendo este movimiento de manera impresionante. O lo quieren hacer ideólogo de no sé qué gobierno de diferentes países de América Latina, que no lo es. Siempre se burlaba de eso. Nunca quería hacerlo de ninguno de los actuales en el poder y tampoco Corea, en Ecuador, etc. Pero digamos que tiene que ver con esa debilidad que tiene. Insisto que es a la vez fuerza. No, y digo, lo digo como en el logo, no como en el discurso, la fuerza. No que yo esté de acuerdo, pero tiene como pega, ¿no? Como atrae. No, yo creo que es, hay que reconocerlo, es que Hegel es tan complicado. ¿Quién entiende a Hegel? Nadie, ¿no? Bueno, casi nadie. Entonces, a Heidegger, cualquier sabe leer, escribir, entiende a Heidegger. No digamos, discúlpeme, Heidegger, tan sencillo el pensamiento heideggeriano con la esencialidad, coincide perfectamente con la ideología dominante, ¿no? Entonces, diga, claro, un nivel muy alto, obviamente de manera discursiva e intelectual, no lo voy a negar, pero de todos modos sí existe con esa esencialización de las relaciones sociales, ¿no? Y que casi todos nos educan así en la primaria, en la iglesia, en la preparatoria, etcétera, ¿no? La ventaja de Heidegger, que habla como todo el mundo habla, no, mientras Marx y Hegel hablan de manera como nadie habla, siempre las contradicciones, siempre las relaciones, siempre las tensiones. Entonces Bolívar y Marcuse toman como el camino como en medio, y de ahí está su el secreto de su éxito, creo, ¿no? Y es un poco, y claro, ya dando la vuelta por Lukács, aquí dice Bolívar sobre Lukács, dice cosas terribles, ¿no? Yo creo que implícitamente aprende mucho de Lukács, pero no directamente, sino más bien la teoría crítica de otros autores, ¿no? A lo mejor a veces ni está consciente cuánto le toma de Lukács, pero en un texto de él que se llama Lukács y la revolución como salvación, que publicó varias veces, la primera vez en un tomo colectivo en la UAM, Zapalapa, si bien me acuerdo, Xochimilco, se me olvidó, sobre Lukács, en los 80s, creo, fue esto, en inicio de los 90s, ahorita no me acuerdo el año exacto. Ahí Bolívar dice algo como que Lukács, con su concepto tan radical de cosificación, ya no deja salida alguna. Si todo, y está toda la conciencia de todas las clases está cosificada, entonces, ¿cómo se va a dar una revolución comunista? Es imposible. Entonces dice, entonces lo que Lukács hace es implícitamente introducir un mesianismo y critica eso, ¿no? Como única salida. Y yo creo que ahí Bolívar se equivoca tremendamente. Yo pienso que es al revés, o creo que hay un poco ahí, vaya como respuesta también a lo que dices, Berenice, sobre la negatividad. Lo que Lukács hace, obviamente, es describir la realidad prefascista o la cuasi fascista Europa, donde hay efectivamente no hay salida, no había. ¿Dónde la izquierda ganó? En ningún lado. Siempre gana en este momento la derecha, ¿no? Entonces, digamos, si esto nos gusta o no nos gusta, es como aparte. Por supuesto que no me gusta. Pero esto que no me gusta no va a hacer que empiezo a mentir. Lukács simplemente describe una situación sin salida. En los años 20, 30 en Europa no hay salida. Digamos, en los hechos. No digo que teóricamente no haya sido posible. En los hechos, y Lukács tuvo la razón, ganó el fascismo, para decirlo. Claro, finalmente gana la Unión Soviética y gana en los aliados. Pero por muchos años la izquierda aplastada o incluso se traiciona a sí misma
Y entonces, como bien dijo Veda, con la socialdemocracia, etcétera, entonces ahí Lupax Spruka tiene la razón, lamentablemente. Uno quisiera que se haya equivocado este señor. Ojalá que no fuera cierto. Entonces, la cosificación, pues, lamentablemente, tiene razón. Después, la telequética lo retoma tanto, porque es el único. Bueno, Porsche también tiene algo, algunos, pero es el más famoso, por lo menos, de los que detectan muy tempranamente este problema de la cosificación generalizada, aún de los oprimidos. La clase alta estaba cosificada, es normal. ¿Por qué los oprimidos también? Entonces, Lucas ahí da una explicación muy interesante, y creo que incluso, bueno, en verdad, los textos sin saber o sin estar consciente. Pero ya hablando explícitamente de Lucas a esta crítica del supuesto mecanismo, insisto que me parece falsa, porque ahí piensan los de teoría crítica como Lucas. Lo que tiene que hacer el filósofo es decir las cosas como son. Si esto en el segundo paso da chance a una situación de optimismo político, puedo hacer algo, es otra pregunta. Pero no puedo sacrificar la verdad al optimismo político. Las cosas, sí, y si el resultado es ahorita está todo perdido, pues es que malo, ¿no? Pero insisto, así fue. Y no han sido millones de los que han matado nazis en los campos, en la guerra, etcétera. Todo eso tal cual no lo previó Lucas, obviamente nadie. Pero ideológicamente sí lo previó. Previó esta totalidad de la cosificación. Así, y tuvo razón, insisto, lamentablemente. Por supuesto, nadie nos gusta que tuvo la razón, pero que no nos guste, insisto, no es un argumento filosófico. Entonces, ahí creo que Bolívar, muy al siglo del 68, en el 68 alemán, es algo que a cada día lo entiendo más, había un optimismo muy falso, no muy barato, muy superficial, no en el sentido, todo es posible y podemos salir de las cosas y las cosas no son tan malas como parecen, y que implicaba siempre una negación de la historia de los propios padres y abuelos nazis, ¿no? El 68, aunque tenía la fama de ser una ruptura con el nazismo, yo creo que no lo ha sido. Yo creo que ha sido una cosa, un intento, eso sí, si había intentos de ruptura, eso es cierto, pero no creo que lo hayan logrado. Y tiene que ver justo con este falso optimismo, justo esta idea simple que las cosas no son tan obscuras como dijo Lucas. Digo, no lo dicen tan explícitamente, ¿no? Y eso tiene que ver con la pregunta de Benicio, ¿no? La negatividad, ¿no? Yo sí creo que, y creo que en Sánchez Vázquez incluso está más presente que Bolívar. Sánchez Vázquez, justo su concepto de praxis, aunque Bolívar le le critica por ser demasiado optimista, es una crítica que hace en una entrevista por lo menos a Sánchez Vázquez, yo creo que no es cierto. El concepto, por ejemplo, si ustedes leen las ideas estéticas de Marx, Sánchez Vázquez sobre la imposibilidad del arte en el capitalismo, una y otra vez, ¿no? Tengo que cerrar. Bueno, no, entonces hay, no hay esa visión negativa, es muy fuerte. En Bolívar de todos modos hay algo de ello en el etos barroco, justamente el etos barroco es algo muy raro. Por un lado es totalmente negativo en el sentido de decir, bueno, si puedo hablar del etos barroco, todo está perdido, el valor de uso está subordinado, está destruido, pero lo interesante es al mismo tiempo dice, y de todos modos lo voy a rescatar a sabiendas que es imposible. Dicho de paso, Joaquín Madonna hace eso en su praxis del instituto. Dice, ha pedido, ¿qué es el fondo del instituto? Financian más de 100 personas, el Instituto de Investigaciones Sociales paga más de 100 investigadores en exilio, ¿no? Organizan discusiones cuando ya nadie se atreve a hacerlo, etc. Por supuesto, son los menos pesimistas de todos. Si ustedes ven en los años 40, quien todavía se atreve a decir algo, son ellos. Nuestra teoría es absolutamente negativa, como bien dices, Berenice, y a la vez, en su praxis, igual que el etos barroco, dicen, sabemos que no se puede hacer nada. ¿Cuál es la conclusión? Lo intentamos de todos modos, ¿no? Y lo hacen, no solamente lo intentan, insisto, en el instituto y becarios, etcétera, etcétera. Pero bueno, déjame de rápido decir algo todavía sobre los cuatro ET que preguntaste, ¿cuál es el más cercano o más lejano a una sociedad postcapitalista? Tiene más una frase, ya termino, ¿no? Yo creo que ninguno está cercano, pero el etos barroco no está más lejano, como la izquierda partidista dominante hoy día piensa. La izquierda partidista dominante, incluyendo Morena, incluyendo socialdemocracias de Europa, piensan que el etos barroco, por ser supuestamente corrupto, atrasado, conservador, católico y todo eso, está un poco simplificando, está más lejano. Hay que primero superar el etos barroco, hacernos todos realistas o por lo menos clásicos o románticos, y luego en un segundo paso nos hacemos postcapitalistas. Y eso es falso.
El etos barroco no es más lejano que los otros, aunque parezca súper atrasado, y dicho pase es el más viejo de los cuatro etos, ¿no? Y una última sobre lo que dijiste, ¿no? Sobre ideología y identidad, etos, perdón, etos y identidad, se pregunta muy bueno, ahora sí termino, justo con lo que dije. Por un lado, Bolívar trata de no esencializar en sus conceptos de etos, que el genoma tenga un concepto de identidad, y al mismo tiempo crea, a veces sí está ahí, creo que está, intenta de no hacerlo, y sus seguidores casi todos sí lo hacen, son mucho más heredianos que él, sin haber leído a Heidegger la mayoría, ¿no? Pero a la vez él sabe que no hay que hacerlo. Entonces, Bolívar tiene siempre esas dos partes, sí, la parte marxista, crítica, dialéctica, sí la tiene, a pesar que no le gusta la palabra, y a la vez sí cae en el heredianismo, y con esto con un concepto simple de identidad. Pero bueno, como, gracias. A continuación, no sé qué tanto tengamos de tiempo, si les parece. Ah, bueno. Bueno, entonces, si les parece pertinente, iniciaríamos con la siguiente mesa, que se titula Modernidad, posmodernidad y los problemas sociales de Latinoamérica. Tendremos a Edgar Morales. No sé si se encuentra en la sala. Bueno, vamos bajando nosotros, ¿no? Muy bien, bueno. Ya no lo veo.